Por otro lado, el candidato a la alcaldía de Chiclana por el Partido Popular, Ernesto Omarín, mostraba en materia de medio ambiente los compromisos que adquieren en este área, donde pretenden unir las dos depuradoras que Chiclana posee en la actualidad, la de Las Alvinas y la de La Barrosa. También las salinas y los esteros de titularidad municipal serán objeto de importantes reformas por parte del Partido Popular si gana las elecciones el próximo 24 de mayo. Por otro lado, en cuanto a colectivos, el candidato del Partido Popular ha anunciado que creará un consejo vecinal, un organismo específico donde estén representadas todas las asociaciones y federaciones de vecinos. Marín también se compromete a llevar a cabo una reordenación de los locales sociales ya existentes a través de la fórmula de los centros de barrio. Yo creo que ha llegado el momento de decir, vamos a poner un poco de orden, vamos a crear los centros de barrio abiertos de manera que aquellos centros de barrio, aquellos asociaciones de vecinos que tengan unos, unos enormes locales puedan compartir con otras asociaciones eh, colindantes de manera para que se pueda por todo, al menos en todas esas zonas comunes que, que se utilizan con muy, con muy, en muy pocas ocasiones. De esta manera llamamos a lo que es el centro, el centro abierto de, de vecinos. ¿no? Y, y todo eso más todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? que realmente es una labor, como he dicho antes, amplísima. Otro aspecto que han querido subrayar en el programa electoral son las propuestas que pondrán en marcha en el próximo periodo corporativo en lo que se refiere a igualdad. En este sentido, el PP creará un recurso de emergencia municipal, seguirá trabajando en el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Hombres y Mujeres y se apostará por la cualificación profesional de las mujeres a través de cursos y talleres, facilitándoles itinerarios de inserción profesional a través de un plan de empleo y Cursos becados a personas víctimas de violencia de género.